hace algunos instantes, la licenciada Edith Santibáñez le hacía una invitación al fiscal general de justicia de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, para que esté presente en este, en alguno de estos programas y pueda explicar esta conducta que ella ha estado denunciando. Bueno, pues también nos sumamos a esta invitación, a este exhorto que hace la licenciada Edith al fiscal general de justicia del estado. Ojalá y podamos tenerlo. Sería interesante conocer las dos partes, las dos versiones de este tema, ¿verdad, licenciada? Y bueno, sí, estábamos esperando la presencia de algunos familiares de estos cuatro profesores. Sabemos que están muy ocupados realizando trámites para poder visitarlos allá en el Estado de México, en este penal del Altiplano. A mí me sorprende lo que me decía usted fuera de cámaras. Solamente dos visitas en un mes son las que se le permiten a los familiares de estos internos. Así es, licenciado. Comentábamos con los familiares, nos hemos reunido constantemente con ellos, mínimamente para pues mantenerlos informados de la poca información que tenemos también. Y ellos argumentan de que ya se les agotó sus visitas al reclusorio, sobre todo del papá de uno de los detenidos, y que ahorita ya le están solicitando una serie de requisitos, yo le llamo obstáculos, para poder ingresar a ver a su familiar. Que tienen que acreditar el parentesco, pero con documentales que tenga que dar fe o tiene que certificar esas documentales un notario público. Argumentaban los familiares que están en esa situación de con muy escasos recursos económicos, buscando ahorita un notario público para acreditar el parentesco de los detenidos con la cónyuge, con la madre, con el papá, con el hermano o con quien tenga ahorita la posibilidad de trasladarse a verlos, y todavía no es un hecho y una seguridad que los vean, puesto que nos informan de que ya agotaron sus dos visitas que tienen al mes. Tienen derecho a una sola llamada cada 9 días. Sí, entonces es una situación que nosotros lamentamos y denunciamos enérgicamente, porque están violentando gravemente sus derechos de los compañeros, tanto de los compañeros que están detenidos como de los familiares. Estos compañeros tienen familia, tienen una esposa, tienen hijos, y que están siendo dañados psicológicamente, brutalmente, pues no hay otra palabra más. ¿Saben ustedes si estos requisitos y esta forma tan estricta de poder acceder a visitar a estas personas detenidas es en general con todos los internos ahí del penal del Altiplano, con sus familiares? Yo podría afirmar de que no. Aquí es la particularidad que nosotros hemos destacado por el trato que se está dando en esos momentos por parte de todas las instancias de gobierno, desde el Poder Judicial mismo hasta el Poder Ejecutivo, quien es el que tiene la injerencia directa en los penales. Por esta razón, nosotros podemos afirmar que el trato es de una manera muy selectiva. Es decir, hay un trato discriminatorio, hay un trato, si se considera especial, pero por el lado contrario. Es decir, claro, vamos a darles requisitos. Sin canonjía, sí, con muchas restricciones. Exacto, atiborrarles de requisitos con la finalidad de que no lo puedan cumplir. Y me parece que eso es un atentado no solo al derecho que tiene el familiar, sino también al procesado en este caso, porque está atentando contra el debido proceso de la causa, y también con la visita que se le deba estar haciendo por parte de los familiares. Y aquí hay que destacar lo siguiente: en esta misma sintonía podemos estar en la seguridad de que a la defensa también se le va a estar intuyendo trabas, se le va a estar bloqueando las visitas que necesariamente tienen que hacerse al procesar. Y eso una defensa lo sabe perfectamente. Creo que como ciudadanos podemos entender que como como detenidos, tenemos los ciudadanos para poder enfrentar un proceso debidamente constitucional. Esas audiencias que se realizan durante los procesos a los que están sujetos los cuatro profesores, ¿son audiencias públicas? ¿Hay acceso a gente que quiera estar presente en alguna de esas diligencias, o es selectiva, son contadas las personas que pueden estar en esos eventos? Legalmente deben ser públicas, legalmente deben ser públicas. Sin embargo, en los procesos de los compañeros no les permitieron la entrada a los compañeros de abogados, defensores de cada uno de ellos.
les impusieron a modo un defensor de oficio. Nos queda claro, en la revisión de una de las causas penales, uno de los de las personas que se acredita como abogado defensor ni siquiera acredita su personalidad profesional con una cédula profesional, ¿sí? Únicamente con un simple membrete que lo pudo haber impreso en un ciber cualquiera y decir soy defensor, ¿no? Sin embargo, por la situación y el lugar donde ellos se encuentran, se supone que debe estar en su defensa un abogado titulado, ¿sí? Y ahí está claro la violación a sus garantías y a sus derechos, porque no les han permitido que la defensa, que los compañeros detenidos han dado incluso nombres en plena diligencia, no les han permitido discernirse del cargo. Allá en Toluca manifiestan que es en Oaxaca que es en Toluca, y así ha estado. Ahorita nosotros ayer estuvimos en el juzgado quinto de distrito y aún no llegan los expedientes. Están ¿a cuántos días ya? Más de 20 días, y que no puedan regresar los expedientes porque se interrumpe, dice él, el procedimiento por lo que están diligenciando vía exhorto. Así es también en la causa penal 209, radicado en el juzgado primero en lo penal de Santa María Escotel, desde el día primero de noviembre que le dictan el auto de formal prisión sin esperar el término constitucional, aún no llegan los exhortos, ¿no? Entonces aquí es una prueba plena de que están violentando los derechos de los compañeros. Y que además están retrasando los procesos. Están retrasando el debido proceso. Si me permite, les deseo agregar en esta parte. Ahorita que acaba de mencionar la licenciada Edith, el expediente 209, que es del fuero común, esto nos pone como suficiente evidencia para demostrar la ilegalidad y la inconstitucional con que obran los órganos judiciales. Y desde luego también las instituciones que representan al Poder Ejecutivo. Porque si es una causa del fuero común, no puede estar en ningún momento retenido, porque así le podríamos señalar el procesado en un penal que se supone es de alta seguridad. No, y además hay una violación muy grave en ese aspecto. Desde luego. Creo que muchas veces lo hemos escuchado por parte de los funcionarios penitenciarios, no pueden estar reos procesados con sentenciados, y lógicamente que en este caso no puede estar un reo del fuero común con un reo del fuero federal, ¿verdad? Eso es, sí, así es, efectivamente. Quiero recalcar, Lick, precisamente por eso yo insisto en que el licenciado Joaquín Carrillo se dé la oportunidad y se dé el tiempo de estar aquí en este medio, siempre y cuando también nosotros estemos, porque a mí me gusta decir las cosas de frente, porque hay muchas deficiencias, muchas irregularidades, y por supuesto eso se llama también abuso de autoridad. Y créeme que me sorprende en el hecho de la causa penal 209, que primeramente fue averiguación previa, en donde la apoderada legal presenta su denuncia de manera escrita el día 13 de junio, nada más para mencionar uno de tantas violaciones y de tantas deficiencias que obran, ¿no? Los hechos supuestos fueron el día 7 de junio. La apoderada legal presenta su denuncia por escrito el día 13 de junio a las 5 de la tarde. Digo, qué eficiencia de la fiscalía en esta averiguación, que a los 15 minutos está ratificando esa denuncia por escrito, cuando de manera común tienen que acordar la ratificación de un denunciante 5 días, un mes, 2 meses, sí, sobre sí. Todo a mí, que me diga lo contrario el fiscal. ¿Sí? ¿Cómo es posible que a las 17 horas con 15 minutos se haya ratificado esa averiguación, esa denuncia? A los 15 minutos más ya ordena el Ministerio Público la diligencia de inspección ocular a los hechos. ¿Qué quiero dejar claro con esto y que se haga público? Porque no nada más el magisterio está siendo hostigado y lesionado en los derechos de sus trabajadores. Han habido muchos casos de justicia en donde situaciones así, hay gente inocente en la cárcel, hay inculpados o responsables en la calle por las deficiencias, las irregularidades, la incapacidad y el abuso de autoridad de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. ¿Sí? ¿Por qué lo digo?
A los 15 minutos se trasladan a la inspección ocular. El día 13 de junio, ¿cuándo fueron los hechos? Los hechos fueron el 7 de junio. Se borran evidencias, se alteran evidencias, porque hasta los 6 días posteriores van a la inspección ocular y sobre eso la juez emite ya la orden de aprehensión. O sea, esto es insostenible legalmente. Qué el barbaridad. Proceso. Pues. Parece ser que ¿sí? le metieron un Ferrari a este caso, cuando en otros asuntos ponen ahí un bochito destartalado y a punto de desvielarse, ¿verdad? Si lo ponemos de esta forma en cuanto a la procuración y la aplicación de la justicia. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato. Esto es Espacio Ciudadano y transmitimos en el canal 152 de Cable. Vamos y regresamos.